¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto inmenso saludarles como todos los mediodías desde el barrio Padre Carlos Mujica, acá en la Villa 31, desde Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. Y comenzamos hoy esta última edición de la semana, repasando algo que decíamos ayer, que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, o como vengo señalando, la Corte Suprema de Injusticia de la Nación, que ratificó, quedó ratificado el fallo que le prohíbe al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, presentarse para una reelección. Ya habíamos hecho mención acerca de la recomendación del procurador interino Casal respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la presentación de Uñac. Recordemos, Sergio Uñac fue primero candidato, fue vicegobernador de la provincia, luego fue electo dos veces, está cursando, terminando su segundo mandato como gobernador, y la constitución de la provincia de San Juan plantea que puede haber dos reelecciones. La interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia de la Constitución que votaron los sanjuaninos es que en realidad es lo mismo ser vicegobernador que gobernador, entonces ya cumplió los tres mandatos y no puede volver a hacerlo. Bueno, el trío más mentado, los tres jueces de esa mayoría automática de la Corte al servicio de los sectores del privilegio, es el poder real hoy en la democracia argentina, esos tres personajes a los cuales nadie votó, Rosenkranz, Rosati, Maqueda, dijeron que no puede ser Sergio Uñac candidato a gobernador. Con lo cual, se ha convocado ya a nueva fecha, Uñac convocó a nueva fecha para los comicios, van a ser en julio, el 2 de julio, 2 de julio serán los comicios entonces en San Juan. Claro, dentro del fallo hubo consideraciones diferentes entre lo que plantearon Maqueda y Rosati con lo que planteó Rosenkranz. Rosenkranz no solo se refirió a la interpretación sobre la Constitución sanjuanina, sino que dejó abierta la posibilidad en su escrito de algo que les interesa muchísimo a los opositores, a los sectores de la derecha, a los sectores del privilegio en la Argentina, que tienen estos empleados ubicados en la Corte Suprema, que es avanzar sobre el derecho a la reelección de Shelby Frank en Formosa. La lectura detenida de las consideraciones del fallo de Rosenkranz en el día de ayer claramente dejan la puerta abierta para el próximo paso, que será intentar terminar con la posibilidad de la reelección de Gilles Infranz. Como le decíamos también ayer, es muy curioso que jueces que no fueron votados por nadie, fueron designados con acuerdo del SENA, del Parlamento argentino, jueces que una vez designados se quedan ahí por toda la vida, hasta que se jubilen, y ni siquiera así, porque ha habido en su momento, recuerden el caso de Fight, cuando apeló esa obligación de tener que jubilarse y siguió. El tipo no podía ni moverse, estaba en su casa, ¿no? Longevo el hombre, y se quedó ahí. O sea, personas que no son votadas y que tienen permanencia indefinida en un cargo, dicen que los gobernadores que se tienen que someter a elección cada 4 años, que son aprobados o rechazados por el voto popular, no pueden ser reelectos. Lo curioso es, a su vez, que quienes designan a los jueces, quienes le dan acuerdo a los jueces, también gozan del beneficio de ser reelectos indefinidamente. Estoy hablando del Poder Legislativo Nacional. Entonces, como les señalaba, es muy curioso el funcionamiento de un sistema democrático en el cual la división de poderes consta de tres poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo,
En dos de esos poderes la permanencia puede ser indefinida. En el Ejecutivo, no. Y otro elemento a tener en cuenta es que Argentina es un país federal. Y cuando decimos que es un país federal, debemos recordar que las provincias son anteriores a la nación. Y tienen la capacidad y la potestad para definir muchísimos temas. Por eso cada una tiene su constitución. Por eso adhieren a determinadas leyes cuando se proponen desde lo nacional. Este avasallamiento, esta nueva ostentación, esta nueva demostración de poder supremo de los injustos, deja, por si hiciera falta, de manifiesto una vez más que o avanzamos en la República Argentina en una reforma profunda de las instituciones y fundamentalmente del Poder Judicial, comenzando por la universidad, porque a uno le llama la atención que salgan tantos que ejercen el derecho en la Argentina de las universidades con la misma cabeza. Algo estará pasando en ese ámbito. Por supuesto que no es lo más, no es lo único. Hay un sistema de la llamada famosa familia judicial y de la pertenencia de esos sectores y la identificación de esos sectores con los grupos del privilegio en la Argentina. Si no hay una reforma profunda del sistema judicial, va a ser muy difícil que, como lo venimos señalando, el pueblo argentino pueda avanzar con éxito en transformaciones que tengan que ver con la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Por eso, ayer lo escuchaba al presidente Alberto Fernández, ¿no? Lo leía en sus declaraciones luego de conocido el fallo, diciendo: una vez más la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias, lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia, el pueblo es el que siempre elige. Bueno, Alberto Fernández tuvo la posibilidad, el presidente tuvo la posibilidad en algún momento de intentar hacer algo, no lo hizo. Cuando debió hacerse, no lo hizo. Entonces, desde la política también hay que revisarse y cuestionarse las acciones que se toman o que no se toman. Los supremos estarán esperando que les demos la llave de las decisiones. Y bueno, en una de esas hay que decir: tomá, Rosati, Rosencrantz, tomen, hagan lo que quieran. Eso es lo que esperan. Claro, hay muchos millones, somos muchos los millones que no estamos dispuestos a hacer eso. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández estuvo junto al presidente boliviano Luis Arce inaugurando una obra en Bolivia y al momento de su intervención dijo lo siguiente. Todos compartimos las miradas de poner igualdad y justicia en nuestros pueblos, de preservar y respetar el Estado de Derecho, de proclamar la unidad de las fuerzas populares y de construir una América Latina que se integre, una Sudamérica que se integre. Y en este tiempo, una de esas pruebas de cómo trabaja Lucho en favor de esa integridad, de esa unidad, del progreso de Bolivia y de ayudar al progreso de la América del Sur. Una de esas pruebas está acá. Está acá. En esta planta termoeléctrica que lleva electricidad a la Argentina. Y venir para un hito tan importante como es la puesta en marcha de esta planta que se interconecta con Argentina y que lleva electricidad producida en Bolivia por hermanos y hermanas bolivianas, al norte argentino. El sur, el Chaco boliviano, el sur de Bolivia dándonos electricidad al norte argentino que tanto la necesita.
Porque en verdad allí, donde terminan los 133 kilómetros de cables que unen lo que aquí se produce con Argentina, allí estamos en Salta, en Tartagal. Pero la verdad es que de allí se redistribuye la electricidad a todo el norte argentino que tanto lo necesita. Es un paso importantísimo para la integración de nuestros países. Pensar que en Bolivia se produce la electricidad que los argentinos necesitamos, eso, compañeros y compañeras bolivianas, hermanos y hermanas bolivianas, eso se llama integración. Lo importante de este acto es consolidar esta hermandad, esta amistad, esta integración de dos hermanos países como nuestra República Hermana Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, que consolidan con estos hechos en la práctica, en las realidades, la integración y la cooperación entre países de Sudamérica. Fueron muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo que se realizaron desde los diferentes gobiernos para tener una institución como UNASUR, que no podemos dejarla morir, hay que fortalecerla, y en ese camino estamos, ahí coincidimos con nuestro hermano Alberto Fernández aquí. UNASUR tiene que continuar y nosotros como Bolivia y Argentina vamos a trabajar para reforzar ese camino, para llegar a ese horizonte que beneficia a todos. Mientras tanto, del otro lado del mundo y hablando de la colaboración, en el marco, en el contexto del viaje que está realizando el ministro de Economía, Sergio Massa, y la comitiva argentina a la República Popular China para intentar cerrar acuerdos económicos, comerciales, se produjo ayer el encuentro con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff es la recientemente designada titular del Banco de Desarrollo, del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, esa alianza comercial, política, que integran Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y a la que prontamente, ayer también se anunció, se incorporarán Argentina y tres países más para formar parte de ese polo económico y de articulación que va a tener un rol importante por el volumen de las economías en el concierto internacional. Bueno, la cuestión es que ayer Sergio Massa se reunía con Dilma Rousseff y ahí Dilma Rousseff le confirmó que el directorio de la entidad habilitó que en la próxima reunión, que se va a desarrollar en agosto, se apruebe el ingreso de Argentina a la institución. Esta posibilidad de incorporarse al Banco de Desarrollo de los BRICS le genera a la Argentina chances de asistencia en materia financiera. Nuestro país va a poder acceder a la misma al ser miembro del banco. Así que es una noticia buena, que por supuesto no tiene efectos instantáneos, pero genera las condiciones, genera el respaldo para dar previsibilidad, aumentar las posibilidades también de nuestro país de hacer frente a la crisis de moneda, a la crisis de faltante de dólares en nuestro país. Bueno, este acuerdo, esta incorporación genera un colchón, genera una estructura mucho más sólida como para que Argentina, para que nuestro país pueda intentar seguir avanzando en diversos temas que tienen que ver con la soberanía energética, con robustecer una balanza con saldo favorable entre las exportaciones y las importaciones, en resolver, insisto, el faltante de dólares. Bueno, una buena noticia la de la aceptación por parte de los BRICS de la incorporación de nuestro país al Banco de Desarrollo. En el día de hoy, mientras tanto, la delegación argentina sigue en negociaciones, en charlas, se reunió con varios grupos empresarios, se reunió, como decimos ayer, con Dilma Rousseff. Hoy hay una reunión muy importante con el titular del Banco Central chino. Veníamos anunciándolo desde el principio de semana que esta jornada, llegar a esta jornada con una buena sucesión de encuentros anteriores y acuerdos con los grupos empresarios iba a posibilitar que
la reunión con el titular del Banco Central chino resulte positiva en la búsqueda de ampliar los yuanes disponibles, que nuestro país tendrá disponibles para ampliar las reservas para el intercambio comercial. Eso sucederá en la jornada de hoy. También va a haber encuentros con el viceministro de la aduana, China, para mejorar la exportación de productos argentinos a ese mercado, y también con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo para impulsar el comercio entre ambas naciones. Hasta el momento, el saldo de esta gira aparece como muy positivo, veremos qué termina sucediendo hoy, y luego habrá que aguardar el momento de los hechos, porque las palabras vienen siendo, como decía, muy positivas, las reuniones muy amables, los acuerdos alcanzados y comunicados parecen realmente importantes. Como decía Perón, mejor que decir es hacer, veremos al momento de las concreciones, pero es alentador el resultado de esta gira que hubo en China por parte del ministro de Economía y de la delegación argentina. Vamos a cambiar de tema, nos vamos de ahí y vamos a hablar un poco de la ciudad de Buenos Aires. Varios temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Hay uno que es muy dramático, que nosotros lo hemos desarrollado a lo largo de todos estos meses, casi un año y medio ya, desde que sucedió el asesinato de Lucas González, ¿no? El crimen de Lucas González a manos de miembros de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa policía para la cual Horacio Rodríguez Larreta no tiene más que palabras de elogio, de admiración, de decir es la mejor policía del país, la mejor entrenada, la más capacitada, la que tiene con todos los recursos, pero que a juzgar por las acciones, por las actitudes que de manera reiterada se observan en el proceder de muchos integrantes de esa fuerza, dejan mucho que desear. Y uno tiene que lamentarlo profundamente porque hubo una posibilidad muy seria y muy cierta en la ciudad de Buenos Aires de construir una policía diferente, como se creó el cuerpo de policía de la ciudad de Buenos Aires a través de una ley. Bueno, uno tenía la esperanza que funcionaran los organismos de control, que funcionaran las capacitaciones. Por supuesto que no se puede generalizar, porque hay en la policía de la ciudad de Buenos Aires, como en todas las policías, gente de primera, gente que tiene la vocación, una vocación de servicio y que hace y desempeña su tarea muy eficientemente. Pero lo cierto es que hay bolsones muy numerosos de personas que no hacen eso. Y el caso de Lucas González los dejó expuestos y los exhibe en toda la brutalidad, el odio y el espanto que son capaces de construir. Ayer se celebró una de las últimas jornadas del juicio que se le sigue a los policías que están imputados en esta causa. El asesinato de Lucas González, un jugador de las divisiones juveniles de Barracas, un deportista, que fue atacado a tiros junto a sus compañeros, por un grupo de policías que después inventaron una historia para justificar ese tiroteo y ese asesinato. Bueno, había un pacto de silencio como siempre, o como casi siempre, que están involucradas fuerzas de seguridad en algún ilícito, en algún delito. Esta vez no era la excepción. Y sin embargo, ayer se rompió ese pacto de silencio. Héctor Cuevas, que es uno de los acusados de encubrimiento en este juicio, rompió el silencio y dijo que vio a uno de los policías, a Gabriel Isasi, plantar un arma de juguete en el auto de las víctimas. Señaló que a ese policía, Isasi,
la orden de plantar el arma de juguete en el auto se la había dado el subcomisario Roberto Inca. Esta declaración es de una importancia suprema en el juicio, es muy contundente y deja al descubierto por uno de los imputados y uno de los que participó en esa acción, deja al descubierto qué fue lo que sucedió en realidad. Héctor Cuevas, reitero, es uno de los acusados por el encubrimiento. Ayer dio nombre y apellido de los que habían intentado montar la escena del crimen, hablando de un enfrentamiento armado. Ahí fue que dio el nombre de Isasi, que es uno de los tres agentes de la brigada que están imputados por el homicidio de Lucas. Y además señaló al subcomisario Inca, que era el jefe de la brigada, como quien ordenó directamente a Isasi que plantara el arma. Contó en su relato cómo fue todo, cómo se llamaron por teléfono, que llegó una moto de la comisaría comunal, que uno de los que estaba participando, Isasi estaba participando ahí del operativo, se subió a la moto, fueron con esa otra persona hasta la sede de la comisaría, el subcomisario les dijo, vayan a buscar eso, tráiganlo, volvieron a los pocos minutos y ahí pusieron el arma de juguete en el asiento del auto. Claro, ¿qué dijo Cuevas? Si yo decía esto antes, me mataban a mí o a mi familia, porque esta gente mata y miente como lo hicieron con Lucas. Ese fue el párrafo final de la declaración de este policía Cuevas ante los jueces del Tribunal Oral Criminal, el TOC número 25. Se lo repito, un policía que declara y dice, si yo decía esto antes, me mataban a mí o a mi familia, porque esta gente mata y miente como lo hicieron con Lucas. Está hablando de la policía que Larreta define como la más capacitada del país, la que mejor funciona. Y tiene una gravedad lo que dice este oficial que debería generar en el sistema político de la ciudad de Buenos Aires, empezando por el jefe de gobierno, por aquellos que tienen la mayoría absoluta en la ciudad, que ejercen el poder ejecutivo de la ciudad desde hace 16 años, qué saludable sería que bajaran la omnipotencia, que desterraran esos niveles de cinismo y de hipocresía y que pusieran de verdad en debate un tema que es central para la vida de todas y de todos, como es el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en cualquier lado, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. El abogado de la familia de Lucas González, Gregorio Dalbón, habló a la salida, terminada las audiencias del día de ayer, y dijo que lo que ha quedado probado es que hay muchos más involucrados en la policía de la ciudad. La de ayer fue la última jornada de declaraciones testimoniales. Escuchémoslo a Gregorio Dalbón. La verdad que ante una pregunta de un defensor, en realidad pasaron nuevamente el audio de Rodo y Ozán, que es un audio donde dicen le voló el frasco, es un audio donde dicen vayan a buscar algo para emprolijar esta cagada, para justificar, y pasaron ese audio a un ex policía que era comisario inspector. Entonces le preguntamos qué quería decir emprolijar esta cagada, qué quería decir le voló el frasco, qué quería decir cada una de las palabras, estás hasta la chota. Bueno, se pusieron bastante nerviosos algunos defensores oponiéndose, pero los que trajeron el audio fueron ellos, y la verdad que lo que ha quedado probado en esta mañana es que el encubrimiento no solamente es el que está en este juicio, sino que hay muchos más involucrados dentro de la policía de la ciudad. Hoy declaró un solo testigo, que es un comisario inspector que ya no trabaja más, que trabajó en la Policía Federal y en la Policía de la Ciudad, que es amigo de todos los imputados. Una de las preguntas que le hice es, ¿usted fue a la cárcel? Sí. ¿Le preguntó por el hecho? Y contestó que no. La prueba que van trayendo nos va dando más razón de que el encubrimiento y la puesta en escena de esta gente es realmente, como dijo la médica del SAME,
de película. Bueno, ¿qué haces, Cachito? Hola, ¿todo bien? Sí, dramático este tema. Hoy lo escuchaba a la mamá de Lucas González, una entrevista que le hicieron en radio, después de los testimonio de este oficial el día de ayer, que es espeluznante, ¿no? Es espeluznante, porque pocas veces una cosa es suponer, dice, no, le plantan el arma, cosas que suceden con mucha más habitualidad. Este caso porque trascendió, tuvo esta envergadura, pero escucharlo de un policía que estaba ahí, que dijo cómo fue el procedimiento, quiénes participaron, y que después el tipo dice, no puedo hablar porque tengo miedo. Lógico, ¿no? Es absolutamente entendible. Tenía miedo por mí, por mi familia. Dice, porque esta gente mata. Esa gente, sus compañeros, sus camaradas. Vos sé que a mí me viene la reflexión, me acuerdo hace muchos años, una común amiga que tuvimos, había estado con Aglañán en lo que fue en la Bucetich como profesora, y nos contaba en aquellos años que el problema estaba en las altas capas de cómo salían, digamos, por los propios policías, porque había profesores que eran profesores, digamos, qué sé yo. Pero después había cosas específicas que la daban comisarios mayores, y qué sé yo, donde era muy difícil penetrar esta cosa de esto es una corporación, esto es una hermandad, esto es una familia, acá se cubre todo. Digamos, el tema es que más allá de que este hombre diga de que corre peligro su vida y él teme por la vida de sus hijos, mirá para que diga eso. Para que diga eso. Entonces, y se ve que lo deben haber a este, lo deben haber dicho, no, decilo, porque si no va a ser peor, digamos, ¿no? Es decir, que se vaya a saber por qué, pero es aterrado. O la conciencia, ¿no? Del hombre. Sí. Bueno, ahora, insisto, ¿no? Es una ocasión, una oportunidad muy importante para que el sistema político argentino. Y el de la ciudad de Buenos Aires, hablemos concretamente de la ciudad de Buenos Aires, que ya dejó pasar la chance, Horacio Rodríguez Larreta, de tener una, de verdad, una policía ejemplar, porque la armó de cero, y al poco tiempo, al poco andar, uno se encuentra con estos episodios, que este no es aislado, son varios, y da bronca porque reitero que hay muchísima gente que de buena fe trabaja ahí, que lo hace bien. Que quizás sea la mayoría. Que seguramente la mayoría, seguramente la mayoría. Entonces da mucha bronca que no se trabaje como una política de Estado, no desde la omnipotencia, no desde la hipocresía, con todas las fuerzas políticas, trabajando en la formación, trabajando en la capacitación, trabajando en los controles. Bueno, hay que hacerlo. Claro, y uno dice, tendrá esta gente difícil que el chancho chifle, ¿no? Difícil que el chancho chifle. ¿Por qué? Porque mientras vemos esto que pasa con el caso de Lucas González, ayer compartíamos los dichos de Jorge Macri. Mencionábamos acá lo que había dicho Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno, el primo inteligente, decía un periodista de Mauricio, donde dice que habla del peligro que implican para los habitantes la gente en situación de calle, que tienen tomado los cajeros. Escuchémoslo, yo ayer se los conté, escuchémoslo de boca de Jorge Macri lo que decía ayer. Estamos viendo una realidad económica, pero cruzada también con un problema de una ley, de la ley de salud mental y adicciones. Necesitamos un abordaje distinto para muchas de las problemáticas de adicción y de salud mental en la calle. Alrededor de 3.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, un tercio de ellos estadísticamente tienen problemas de adicciones o de salud mental. Ahí tenemos que intervenir. ¿Son un riesgo para ellos o para terceros? Está todo el tema de ofrecerle a esa gente ir a los paradores. Sí, que uno no la puede obligar. No la puedo obligar, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han transformado en el monoambiente de algunos, claro. Se apropian de algunos sectores de la ciudad. Creo que tenemos, y ya lo estamos haciendo, que levantar un poco la vara y recuperar ese afuera para el vecino. Porque tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura frente a esa realidad. Claro.
Con esa policía de la cual hablábamos y con los antecedentes que los Macri tienen y que el macrismo tiene en el trato hacia los humildes, los pobres, los desposeídos, los vulnerados, los marginados, esos que tienen que dormir en un cajero automático, cerrado. Yo he participado de varios operativos, operativos fríos, operativos para hace poquito, hace un mes atrás, estuve haciendo la recorrida nocturna, haciendo el relevamiento de personas en situación de calle. Nadie duerme en un cajero automático porque tiene ganas. Nadie hace eso. No son 3.000, como dice Jorge Macri, sino que son más del doble las personas que viven en situación de calle. Y Jorge Macri los tilda como peligrosos. ¿Y qué pasa? No es la primera vez que esto sucede, aunque esto se escucha pronunciado por un Macri o por un macrista. Miren, en el año 2008, al poco tiempo de asumir Mauricio Macri la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmó un decreto mediante el cual creaba la Unidad de Control del Espacio Público, la USEP. A instancias se lo había sugerido Fabián Pepín Rodríguez Simón, como lo decíamos, lo contábamos días atrás. ¿Cuál era el objetivo de eso? Mantener el espacio público libre de usurpadores. Lo escribió en el decreto. Mantener el espacio público libre de usurpadores, decía Mauricio Macri en el 2008, de manera muy similar a lo que dice Jorge Macri ahora. Veamos algunas imágenes de qué fue lo que pasó con las intervenciones de esa USEP en la vía pública con este criterio de considerar a la gente en situación de calle como usurpadores. Usurpadores. Fíjense, algunas imágenes tenemos ahí en Constitución, por ejemplo. Desaloja una persona indigente. En 2009 tenemos las imágenes, podemos verlas. En todos los casos, en una franja horaria que va desde las 23 hasta las 4 de la mañana. En sus procedimientos, la USEP, además de agredir físicamente en forma violenta a las personas, roba todas las pertenencias de las víctimas y en algunos casos las arroja en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Los integrantes de la USEP se presentan como empleados del gobierno de la ciudad o como integrantes de alguna fuerza de seguridad. En algunos casos, el operativo se hace con el refuerzo de la... Bueno, claro. Esto motivó denuncias, una sola imagen, hay montones de imágenes que fueron generándose en esos años y que motivaron una denuncia contra Mauricio Macri, contra el gobierno de la ciudad, por el proceder de la USEP. Macri, que fue citado varias veces por la justicia, se negaba a declarar hasta que lo amenazaron con desaforarlo, un juez amenazó con sacarle, desaforarlo y llevarlo por la fuerza pública, entonces ahí fue a declarar a un juicio. Así lo contaban nuestros colegas de la televisión pública. Esto es del año 2011. Veámoslo. Vamos a cambiar de tema para hablar de la ex USEP, Unidad de Control de Espacios Públicos. Ayer se presentó a declarar ante la justicia el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque hubo denuncias de que personal que trabajaba en esa ex oficina dependiente del gobierno de la ciudad amenazaba a aquellos que estaban viviendo precisamente al aire libre porque no tenían dónde ir. Macri llegó al juzgado del juez Facundo Cubas luego de excusarse 4 veces y cuando el magistrado había hecho la advertencia de solicitar su desafuero y citarlo mediante la fuerza pública. Con el marco de una protesta de estudiantes, docentes y víctimas de la represión de la USEP, el jefe de gobierno porteño ingresó y salió sin hacer declaraciones, apenas chistando en pedido de silencio ante los reclamos de los manifestantes. Recordemos que Mauricio Macri llegó a la presidencia procesado. Fue el primer caso de una persona, un presidente que llega, asume con varios procesos. Una era de estas causas. Pero claro, cuando uno genera esas condiciones, cuando el macrismo genera
esa fertilidad para la violencia, pasan cosas como la que sucedía en la ciudad de Buenos Aires durante la pandemia. Sí, durante la pandemia. Porque en la pandemia también había gente en situación de calle. Fíjese lo que hacía la policía en la ciudad de Buenos Aires, uno de los tantos casos. Imágenes filmadas por un celular desde un balcón, desde una casa. Lo vemos. Así no te hizo nada. Ay, no me voy a faltar respeto. Métete a tu casa y que te sabes lo que pasa. No, te estoy filmando, nene. No le podés pegar. Así no te hizo nada. Estoy viendo toda la situación. Vale decir que cuando Jorge Macri, que dicen es el que tiene más chance de ganar la interna en el PRO, en esa interna que van a tener con Martín Lustó, veremos si eso es así, pero si gana esa interna tiene altísimas probabilidades de ser el nuevo jefe, el futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, altísimas probabilidades. Cuando este hombre dice lo que dice respecto a la gente que está en los cajeros automáticos, ¿uno tendrá que pensar en esto? ¿Podemos pensar que es imposible que se repitan estas situaciones que vimos? ¿No tenemos que olvidar lo que hizo la policía de la ciudad, algunos miembros de la policía de la ciudad con Lucas? ¿O lo que hicieron durante la USEP, o lo que hicieron durante la pandemia, o lo que hacen habitualmente cuando quieren empezar a desalojar algún lugar? Por eso las palabras hay que cuidarlas y mucho, porque uno sabe dónde comienza con esa palabra la posibilidad de abrir las chances a la violencia, pero no sabe cómo termina. O sí, en nuestro país sí sabemos cómo termina. Y le queremos recordar que, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la libertad de los habitantes y en el inciso 9 plantea que no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito. Si no hay delito, no hay peligrosidad. Bueno, mientras tanto, ¿no se quería agregar algo con esto? A mí me da la sensación también que es una responsabilidad de más de uno o de más de un sector. Cuando a veces decimos no toda la justicia es Comodoro Py, entonces yo me pregunto, es muy difícil que una noche un fiscal salga, como lo hemos averiguado alguna vez, y trabaje de oficio para decir no por ahí de un mayor de edad, que por ejemplo la Constitución establece que un niño, es decir, alguien que tiene menos de 16 años, no puede ser vulnerado porque no tiene las condiciones para autoabastecerse. Depende de sus padres. De esos 3.000, que son, como dice Milcíades, más de 6.000 lo que duermen, un tercio, es decir, estamos hablando de 2.000 personas, 2.000 niños esta noche, la noche de anoche, durmieron en la calle. Capaz en un cajero, capaz cobijado por cartones. Entonces, tampoco hay fiscales que salgan a recorrerlo y poder verlo y poder decir, estos niños que están acá con sus madres y sus padres tienen que ya en 24 horas darle un alojamiento que no sea ese parador cuando llegan los padres, van con los varones para un lado, las mujeres para otro, y lo único que le brindan es una cama sin sus pertenencias. Hoy mismo, a raíz de estas declaraciones de Macri,
entrevistaron a María Migliore, la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, y dice, no, bueno, nosotros tenemos los paradores. También lo había dicho Jorge Macri. Le pedimos a la gente que llame. Miren, yo he participado de los operativos, como les decía, y son contados con los dedos de una mano los que piden ir a un parador, donde tampoco hay capacidad, no hay plazas para todos, pero la inmensa mayoría de las personas en situación de calle se niega a ir a los paradores. Una de las causas, las que señalabas vos, Cacho, se separa la familia, no pueden ir juntos, entonces no quieren, los maridos, las parejas no quieren separarse, no quieren correr el riesgo que le saquen a sus hijos. Otra de las situaciones tiene que ver con la inseguridad dentro de los paradores. Bueno, esa es la verdad, después que la cuenten como quieran, pero la verdad es esa. Ahora, ayer mismo Jorge Macri fue consultado por el tema de las 115 escuelas que... Escucha, en la ciudad de Buenos Aires, 115 escuelas, no una, no dos, no 10, no 20, no 30, no, 115 escuelas en la ciudad de Buenos Aires denunciaron plaga de ratas y, bueno, crisis sanitaria en los establecimientos educativos. 115. ¿Qué dijo Macri? ¿Qué dijo Jorge Macri? Bueno, en realidad, el problema de las ratas tiene que ver con los polos gastronómicos. Va mucha gente. Va mucha gente. Como el maltrato. Pero, perdón, digo, porque también Gabriela Cerruti dijo en una cosa, porque nosotros también decimos todo. Gabriela Cerruti dijo que la gente, que no se queje tanto de la clase media, que van mucho a comer a los restaurantes. Debe ser esos restaurantes que dice Gabriela Cerruti, que son, no lo pongas cara de no darte cuenta de lo que estoy hablando, sí, sabés de qué te estoy hablando. Esa misma gente que dice ahora Jorge Macri que se llena los restaurantes y que forman basura, son las que traen las ratas. Hipócritas, hipócritas. Él y a la que dijo eso. Bueno, no sé qué tenía que ver Gabriela Cerruti en esta. Yo sí, vos también. La cuestión es que en esta no sé qué tenía que ver. Vos sabés que sí. El tema es que dice Jorge Macri que el problema son esos polos gastronómicos, donde va mucha gente y no hay un buen trato de los residuos. Entonces se llena de rata. Bueno, respuesta más insólita que esa, solo Horacio Rodríguez Larreta, cuando van las comunidades educativas a protestarle por el tema de las ratas, y le dice, lleven un gato. Lleven gatos, la solución es lleven gatos. A la cooperadora. A la cooperadora de... Bueno. A mí me llegó una nota de la cooperadora de una de las... El Normal 10, donde la autoridad entraron a robar, que los que tenían gatos eran bien aceptados en la escuela. Bueno, por si el Ministerio de Educación no tiene el relevamiento para ver estas 115 escuelas, ayer la legisladora porteña por el Frente de Todos, Laura Velasco, le entregó al Ministerio de Educación un documento con el detalle de todas las escuelas que denunciaron la presencia de roedores en los distintos edificios. Pero además, no solamente está lleno de ratas, 115 establecimientos, sino que en la política educativa en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta decidió cerrar las inscripciones en el nivel inicial de los profesorados, de los terciarios. Los profesorados, o sea, faltan profesores en las escuelas y Rodríguez Larreta quiere cierra el nivel inicial en esos profesorados. Ayer fue una jornada de protestas en varias esquinas de la ciudad de Buenos Aires, cercanas a los profesorados, hubo semaforazos, y este es el informe que tenemos para ustedes. Este fin de semana que pasó, nos enteramos que el gobierno de la ciudad decidió cerrar las inscripciones para aspirantes al profesorado nivel inicial, al segundo cuatrimestre. Hoy salimos a la calle nuevamente a hacer un semaforazo exigiendo que no se realice el cierre de las inscripciones para aspirantes a nivel inicial. No al cierre de las inscripciones de mediados de año de la carrera de psicopedagogía del IES 1 y sus profesorados de filosofía, psicología e historia. También no al cierre de la inscripción a primer año de dos profesorados de carreras prioritarias, como el profesorado de física en el IES 1 y el profesorado de lengua y literatura en el IES 2. La reubicación de los docentes de lengua cuyas cátedras de primer año no tienen alumnos debido al cierre de inscripción. La verdad es que mientras recorremos la ciudad, tomamos el colectivo, el subte, vemos
la cantidad de plata que la Reta gasta en marketing donde dice que abraza la educación y realmente no lo está haciendo, porque sigue cerrando carreras, sigue cerrando institutos de formación docentes, nos está quitando el derecho a estudiar, no nos permite elegir dónde, cuándo hacerlo. La finalidad que tiene es ir realizando el vaciamiento de los institutos de formación docente. Lo vienen haciendo desde el 2018, cuando se creó la UNICABA. Pero una vez más salimos a las calles levantando banderas, pancartas, haciendo ruido en defensa de los 29 profesorados. En la lucha, compañeros, como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias por este informe a los estudiantes del Normal 6. Nosotros las invitamos, los invitamos a ir a un corte, breve pausa, y ya volvemos para la segunda mitad de Desde el Barrio. Aguárdenos, por favor. Recuperamos 3.000 kilómetros de vías y reconectamos 72 localidades en todo el país. Y detrás de ese dato, hay millones de argentinas y argentinos que están más cerca de un futuro mejor. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Bueno, mañana, cachito, 3 de junio, ni una menos, otra jornada de ni una menos, un punto central en la larga historia de luchas populares de la sociedad argentina, la pelea del movimiento de mujeres, pero que en realidad encabeza el movimiento de mujeres, pero que acompañamos muchísimas y muchísimos. Y que tiene que ser preocupación de la totalidad de nuestra sociedad. Mañana se cumplen 8 años de la primera marcha en la ciudad de Buenos Aires, va a reproducirse esa concentración. Veamos el informe de cómo fue el origen, el porqué de estas marchas del 3J. ¿Crees que significa lo mismo un femicidio hoy que hace 7 años? Cada 3 de junio es una fecha de importante movilización feminista en la Argentina. 7 años atrás se llevaba adelante la primera manifestación. De esa marcha participaron más de 300.000 personas en diferentes puntos de la Argentina. La manifestación permitió dar mayor visibilidad a reclamos que el movimiento feminista sostenía hacía años, y significó un parteaguas para que la agenda de los feminismos logre un lugar central dentro del debate público. Ya no somos invisibles. ¡Nunca más! El hecho que para la mayoría marcó el inicio del movimiento fue el asesinato de Kiara Páez, de 14 años, el 9 de mayo del 2015. Justicia, dicen nunca más, dicen que no vuelva a pasar lo mismo. Kiara, yo no la voy a recuperar más. Pero sí quiero que sirva esto
que ese ángel ayude a que no pase más, a que no pase más, a que la cantidad de chicos que están acá puedan vivir sanamente en una ciudad como Rufino, como era antes. Y el que las haga, que las pague en la justicia y que realmente le den lo que le tenga que hacer. Y que la policía haga su trabajo y la justicia haga el que tenga que hacer. Justicia por todo, pero principalmente cuidar a todo lo que queda, que son muchos chicos que son nuestro futuro. Kiara estaba embarazada y había decidido decirle al padre, Manuel Mancilla, de 16 años, que quería tener el bebé. Mancilla la mató y enterró el cuerpo bajo la casa de los abuelos. El cuerpo de Páez fue encontrado al día siguiente y Mancilla confesó el crimen. El feminismo nos da una práctica y nos da un marco teórico y nos da la posibilidad esto de develar lo que tiende a invisibilizarse. El patriarcado, que es un sistema de dominación, su mayor habilidad es ser invisible, es convencernos de que es natural que los varones realicen determinadas tareas, que las mujeres realicen otras tareas. Y ni una menos al feminismo aporta la posibilidad de saltar el cerco de las convencidas. Mañana entonces a las 14 horas va a ser la concentración en el Congreso, diversas agrupaciones, organizaciones se van concentrando en distintos puntos para marchar y converger ahí en el Congreso. A las 16 se va a leer un documento, a las 17 va a ser el cierre con un show del grupo Sudor Marica. En la previa del 3 de junio en la ciudad de Buenos Aires hubo jornadas de debate, tres jornadas de debate que se realizaron, una en la sede de la CTA, otra en Constitución, y una de ellas se realizó acá en el barrio Padre Mujica. Nosotros compartimos las imágenes y estuvimos ahí acompañando lo que sucedía. En esas tres jornadas de debate se acordó que la consigna de este año para este 3J va a ser vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este poder judicial no hay ni una menos. Ese va a ser el título, esa va a ser la consigna convocante entonces para la marcha de mañana, ni una menos. Bien, ayer viste estuvo el gobernador, nosotros venimos compartiendo todos los días la intensísima actividad que desarrolla Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, reuniones, entrega de... Sobre todo ha trabajado y sigue trabajando mucho en el tema de educación, la entrega de notebooks, inauguraciones de escuelas, hospitales, bueno, todo ese es un poco el eje del trabajo fuerte que está haciendo Kicillof, que nosotros compartimos habitualmente. Ayer fue el turno de estar en Bransen, y ahí estaban entregando unas escrituras de unas viviendas, y mientras intentaba hablar, una mujer irrumpió en el acto, subió a la tarima donde se estaba desarrollando la actividad e intentó interrumpirlo. Veamos las imágenes de lo que pasó en ese momento y lo que dijo el gobernador Kicillof al término de ese encuentro. Sí, porque creo que, yo dije, a cualquiera lo voy a atender, qué sé yo, pero hay momentos para cada cosa, y obviamente después de lo que ocurrió en nuestro país, y sabemos que, voy a decir algo, yo sé que si sufro un atentado, me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar. Así que bueno, con los cuidados del caso, sabiendo que hay una justicia, una parte de la justicia, que es un partido judicial, que cuando las cosas le pasan al peronismo, no se investigan, y evidentemente ahora también se meten en la fecha de las elecciones provinciales, en la distribución de los recursos, así que la preocupación mía es esa, no la gente, la verdad que con la gente hablando, caminando, como me ven, así por todos lados, ningún problema. Una pequeña digresión a lo que dice Axel, que bueno, derivó en otro tema. Pero hoy a la mañana ya salieron los medios que estaba viajando la señora esta desde Bransen a la Ciudad de La Plata, que la iba a atender Axel Kicillof.
Claro, lo que pasa es que es muy serio lo que dice Axel. Yo, bueno, no es la forma, la persona que va a interrumpir en el acto, que quiera, no. También algunos dicen, no, pero la seguridad... ¿Desde cuándo un dirigente político tiene que estar distante? Digamos, una cuestión, lo que no puede pasar es que se alimente el odio y la bronca contra la dirigencia que habilitan y generan las condiciones para que pase cualquier cosa. Y como bien señala Axel Kicillof, claro, todos vemos lo que sucede con Cristina, el intento de asesinato de Cristina y que después hay una impunidad total. Entonces, para cualquier sector que quiera sacar ventaja de ese caldo de cultivo, y las condiciones están dadas. ¿Sabés qué me hace acordar? Y estamos corto de tiempo, pero lo quiero decir. Facundo Cabral, el gran Facundo Cabral, contaba que se vino de miles de kilómetros, cuando tenía 9 años, a la ciudad de La Plata porque su mamá estaba pasando, lo había abandonado el padre, estaban pasando muy mal. Muy mal. Y se vino a los 9 años, llega a Buenos Aires, le dijeron, no, Perón, quiero ver al presidente. Le dijeron, no, va a ir mañana a La Plata. Se tomó el tren, se fue a La Plata. Cuando pasó a Perón, sale de entre medio de toda la gente y se sube. La custodia, fíjense a Perón le pasó más de una vez esto. Lo toma al niño para que no se acerque ni a Evita ni a Perón. Y Perón le dijo, no, déjalo que hable. Y le dijo, hay trabajo. Y ahí, a partir de ahí, consiguió trabajo para su mamá. Así es. Esa anécdota. Bueno, a mí, si te quiero contar un tema que tiene que ver con el tema de mujeres. Hay una argentina, una científica argentina, una especialista, una meteoróloga argentina, que acaba de ser nombrada directora del Servicio Meteorológico, bueno, es la actual, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Se trata de Cecilia Saulo. Esta meteoróloga va a ocupar el cargo más importante que se conoce sobre tema de situación climática en el mundo. Es la que está a cargo de todo el Servicio Meteorológico Mundial y que puede ver el comportamiento. Esto ha sido nombrado por sus antecedentes, por su trayectoria. Entró al Servicio Meteorológico Nacional siendo una mujer muy joven, es una mujer joven. Entró al Servicio Meteorológico Nacional, estudió meteorología, es la directora y esta es la nota que hizo para la televisión argentina. The main goal is to work for the member countries and territories and bring their voice, the voice of the less developed world, the small island states, developing world, working all together to achieve our priorities. And we have discussing during the Congress our priorities. Early warning for all is a key initiative. We will work on that. We will achieve that all together, working from each country, each region, with each member, to be sure that we meet their needs. Definitely optimistic. This result shows that people are optimistic and that we can change for the better. Muy, muy, muy importante, muy importante. Un cargo altísimo. Una Argentina que se ha formado acá en las universidades nacionales, o sea, ¿viste cuando te dicen, no, este país de mierda, este país no servimos para nada? Y resulta que siempre encontramos quien se destaca a nivel internacional con los conocimientos adquiridos en esta nuestra querida patria que se ha formado acá. Y que pasa las vicisitudes que todos pasamos, pero bueno, es muy importante. Dice que va a llover, dice que va a llover. Y la pusieron ahí. No era nadie, pero bueno, ahí está entonces la representante argentina en la organización, en esta organización mundial. Vamos a pegar una recorrida por el barrio Padre Carlos Mujica, uno de los sectores, el sector Güemes, dentro del barrio Mujica, donde se están llevando adelante varias obras de mantenimiento, de mejora de fachadas en el marco del proceso de reurbanización. Nosotros tantas veces lo hemos señalado, es mejor que haya pavimento a que haya barro. Cuando nosotros comenzamos
¿no? Con el canal, hace muchos años acá, todavía las calles eran de barro, o sea que hay mejoras. Lo que señalamos y criticamos reiteradamente es que con los recursos con los que ha contado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la reurbanización de este barrio tendría que ser Ginebra, ¿no? respetando la impronta cultural, pero bueno. Dentro de las cosas que se hacen, dentro de las mejoras y la generación de trabajo para muchos vecinos y vecinas, están las de algunas obras de reparación de frentes, mejoramiento de fachadas. Estamos entonces recorriendo el sector Güemes y contándoles qué es lo que está pasando. En el barrio Padre Carlos Mujica hay distintas cooperativas que realizan múltiples tareas. En esta ocasión nos encontramos en una de las calles del sector Güemes, en donde una de ellas está realizando tareas de mantenimiento. Hacemos el puerta a puerta con los vecinos, retiramos la basura a domicilio, reciclado también, de todo un poco. Limpiamos las plazas, las canchas, fumigamos. Ahora estamos haciendo también mejoramiento de fachada. Con la cooperativa hicimos mejoramiento de vivienda también, hicimos las canchas, las plazas que vos ves por acá también, la cancha de Güemes también la hicimos nosotros. Estamos con el gobierno de turno, que sería el gobierno de la ciudad, que es el que nos da el trabajo. Se hicieron varios talleres, se habló con los vecinos fueron al portal, fueron al CEDER, hicimos reuniones en las calles, explicándole al vecino el proyecto que se venía, que era la fachada, y mucha gente muy contenta aceptó y eligió su color, eligió el lugar donde le toque para trabajar a cada uno, ¿no? Trabajamos en conjunto con todas las manzanas, con todos los delegados de todas las manzanas que estamos acá, que somos electos, con los consejeros también de todos los sectores, siempre coordinamos. Y bueno, la verdad que si no fuese también por los delegados y los consejeros que nos ayudamos entre todos en salir a hablar con los vecinos y contarles todos los proyectos que hay, no se podría, ¿no? Y se está haciendo por todos lados, hay muchísimas cooperativas haciendo este trabajo, digamos, de fachada, pintamos, revocamos, perfilamos, en todas las casas, puertas, ventanas, cortinas, de todo. Y esto es lo que tenemos, ponerle la gente que trabajan, oficiales, ayudantes, tenés pañoleros, tenés gente que están de seguridad corriendo los autos, hablando con los vecinos, siempre tratando de colaborar con la cooperativa. Así como se está trabajando en Güemes, se está trabajando en YPF, en comunicación, en Cristo Obrero, Ferroviario, Playón Este, Barrio San Martín. En todos los barrios se está trabajando y se está dando mucha posibilidad de trabajo a todo el barrio, digamos, toda la gente. Jóvenes de todas clases están trabajando en distintas cooperativas haciendo la fachada y a su vez también haciendo el tema de la luz, haciendo el agua, de todo un poco. Y más o menos tenemos cuadrillas de 35 personas, más o menos, 35 o 40 personas con serenos y todo. Muy bien. Bueno, Cachito, nos vamos a disfrutar del fin de semana. A vos te quedan pocos días, ¿no? No de vida, sino de acá, digo. Me estoy yendo al finalizar la semana que viene, el día martes. Ajá. El martes, el lunes 12. No, menos mal. Sí. No, martes 13. Martes 13. Bueno, muy bien. Pásenla bien, nos encontramos el lunes. El fin de semana tenemos muchísima actividad, cantidad de notas. Hoy es el Día Nacional del Bombero Voluntario. Aplausos y felicitaciones y muchas gracias a todos y todas. Los que dedican su vida a esa tarea de ser bomberos voluntarios. En este momento parte de nuestro equipo está en el Congreso yendo a cubrir lo que es una entrega de diplomas, un reconocimiento para los bomberos voluntarios. El lunes estaremos seguramente con esa nota. Pásenla bien, Cachito, a disfrutar. Nos vemos. ¿Asado? Asado, sí. Asado, no, sí. Asado, ¿te acordás del asado? Después, bueno, nos vamos.